pero el otro no. Vámonos porque hay partida, ¿eh? Bueno, viene mi santo, viene mi religión, viene todo. Se viene el crack, chicos. Claro, no le puedes dar un voto a Miguelito porque te la ha liado parda. Bueno, va Rubén, parte de arriba. Vamos Rubén, como me gusta con doble player, player cam. Como me gusta verlos con camarita los dos muchachos. Viene el Tito Rubí, se viene con Monta, con Drill. Vito le ganó a Miguelito. Bueno, y todo el mundo le ganó a Miguelito, se quedó último, ¿no? Después de ayer metió 250 casas a Rick, segundo lugar. Venga, vámonos. Viene ya colocando. Metía de esos Larrys para poder defender. Vamos, Ruby. A ver si lo vemos bien concentrado y bien todo perfecto para poder llevarse esto, ¿eh? No va a ser fácil. Tiene un rival muy bueno que es Vitor, que también estuvo en las finales del mundo, ¿eh? O sea, nada fácil el enfrentamiento que tiene contra el crack de Vitor. Le pone la Valkyria para defenderle bien. Haciendo el raspa que te raspa. Mucho daño también en esa torre. Vámonos, Moreno querido. Metiendo ahora. Dice, va con un pelín. No, no, va bien. O sea, yo lo veo bien, ¿eh? No sé si veis lag, yo lo veo todo perfectito, ¿eh? A ver, metiendo guardias. Lo de Rebel con Miguelito se muestra amor. Nosotros nos queremos mucho, ¿eh? Como el Moreno, ¿no? Sí, es una locura. O sea, lo que ganan con los dos con Player Cam es buenísimo. Con el espíritu de fuego le va a volver a raspar otro golpe en la torre. Le volvieron a pegar a Vitor. Otro golpe más. Viene con el Mota. Uy, mira, que esta puede ser buena. Le pone la Valkyria para defender Robizález. Le tira el terremoto. ¡Bum, bum! Para adentro. Le rapa y te rapa. A ver, el que pierda aquí cae al loser bracket, ¿eh? Es dato importante, ¿eh? Lo que haya eliminado. O lo que haya los wall breakers. Mete ya la reina. Mete Larrys. Defendiéndole por el monta. A ver esta que puede ser buena para Rubizález. Le va a tirar el terremoto. Le pone ahora mismo. Le coloca la Valkyria. Bien por parte de Vitor. Viene el portugués que termina defendiendo. Viene ahora la carga. Se viene con la excavadora. Le viene con todo. Coloca también ese tronco. No puede recibir daño tampoco ahí. La trata de aguantar el espíritu de fuego. Cuidado porque mucho daño para Vitor, ¿eh? No le gusta a Rubén porque no le salió bien la jugada. No terminó haciendo la defensa que le habría gustado al jugador español. Apretando bien el portugués. Viene nuevamente, viene con la excavadora. Mete, monta desde atrás. Uy, qué bien, madre mía, defendiendo la excavadora con el monta, ¿eh? Un tica locura. Mira la Valkyria, le pone el terremoto. Le pone también en mira, tratando de poder lanzar todo. Está aguantando perfecto Vitor. Le pone la torre Tesla parte arriba para poder defender esa Valkyria. Va a la carga nuevamente, se viene con la excavadora. Ya tiene la Valkyria preparada. Bien Rubizález, le pone la bola de fuego. Tiene que tratar. Es que esa bola de fuego ahí, Rubén, tiene que tener también atento tiene el tronco. Porque siempre le raspa daño. Mete el monta para la carga. Le pone ahora mismo también el terremoto para poder llevarse. Le tira también todo lo que tiene. Le pone la habilidad. El monta que te pega la torre. Le vuelve a raspar otro golpe. Cómo se está poniendo la partida ahora mismo, Le tira la torre Tesla en toda la cara. Quiere quitarse la Valkyria de medio rápido. Se mete el monta. Se viene a la carga. Espera que el monta dice: voy para atrás. Tira el tronco. No quiere tener problemas. Rubizález. El monta que se puede escapar. Le pone la torre Tesla arriba. Le vuelve a bajar. Entramos en el porro 3 de Lixi. Se viene con los rompemuros. No puede recibir daño. Pone los Larrys. Le pone la bola de fuego. No puede recibir daño. Es la última para Rubén. Le tira el terremoto. Pero ya le vuelve a ciclar otra torre Tesla. Va a ser partida para Vitor. 1-0 para el portugués. Bueno. No pierda, chicos. Lo bueno de esta gente que aquí apoyamos, gana o pierda. Pero es que enfrente hay que decir que tiene un rival complicado, pero se puede ganar. ¡Vamos, Rubí! ¡Vámonos! Bueno, arranca el partido, chicos. Parte arriba, nuestro santo. Devoción absoluta. Viene con los puerquitos, tiene Firecracker, tiene que meter ese barrel para tratar de defender. Cuidado la máquina voladora. Y está raspando que te raspa, Se viene con el noble, va a meter a la carga el noble. El K de Rubizález, a ver lo que tiene para poder defender. Le pone la jaula del duende del Dark Angel mamadísimo. Espera porque te va a meter veneno, te va a pegar una. Te va a pegar dos.
Bueno, te va a raspar en la torre. Bueno, la cara de Rubén es... Bueno, hemos raspado algo. Yo quiero Momo contra Rubén. A ver, si gana Rubén, veremos un Rubén contra Mohamed Light. ¿Vale? Si pierde, pues podremos verlo en una hipotética gran final, ¿no? El bracket está en algún sitio. Creo que el bracket está también, Moreno. Qué grande. Uy, ¿cómo digo? El Dark Angel, le aparece Dark Angel por el chat, ¿eh? Cómo me gusta, ¿eh? Oye, Dark Angel, es que lo mamado que te has puesto... Es que eres el único duende mamado ahora mismo, ¿eh? A ver, poniendo ya pescador. Oye, Dark Angel, te lo voy a decir aquí ya, a ver si me haces caso. Dark Angel, por favor, una foto nueva, ¿eh? El mejor de 2020 es el mejor de 2021, me dice Diego. Para ti el mejor de 2021 es Vitor. Veo, ¿no? A ver, viene con el noble. Va a la carga. Vamos, Ruby. Le pone la jaula en toda la cara mismo, acompañado a la Firecracker. A ver si puede raspar algo en esa torre. El noble te va a llegar, te va a pegar otro golpe en la torre. Bienvenido, Pelayo. Muchas gracias por la suscripción con Prime. Gracias por dejarla aquí con nosotros. A ver, el bárbaro defiende bien con la máquina voladora. Vuelve otra vez, viene con los chanchitos a la carga. Le pone la bola de fuego. Bien. Raspando, sacando daño, le mete el noble, va a la cara a Ruby, le pone los murciélagos, le va a poner ese barrel, tratando el noble, le mete ya la jaula en toda la cara, obligando al crack de Vitor. Uf, no, no, ese mamado, tío. Ese mamado, ¿por qué pegó? ¿Hay algo? Bueno, tiene que meter el Golden Knight. Coloca pescador. No está nada fácil la partida, chicos. Vamos, Ruby. Viene con el noble, va a la carga. Mete ahora mismo el pescador. Barbarrel se quita ya. Uy, espera, que no se quitó el duende mamadísimo. Ahora sí, le pone la Firecracker, le vuelve a colocar ya. Entonces esa cara tratando de raspar. Mete, mete, vamos, vamos, vamos. Mira, 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 mira. Vamos a raspar el bárbaro que puede llegar. Te va a pegar una. ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Se viene con el noble. Espera, porque te va a destrozar la torre. Le pega una. Le pega dos. Le pega dos golpes. La está remontando, la está remontando el santo. Defiende con el pescador, tiene una torre de 600 de vida, tranquilo Rubén, calma, calma y paciencia siempre, confiado en el equipo, viene con los reclutas, cuidado porque esto no está decidido, se viene el crack, el portugués, metiendo sus guardias a la carga, colocaba bien esa Firecracker, se viene ya con el noble, a por todas, se viene al puente, le pone ya los zapis, ladeadito, se espera porque le tira la bola de fuego y esto va a ser... ¡Bum! ¡Bum! ¡Partida para el santo! 1-1 el marcador. ¡Vamos, Ruby! Enero, ¿vale? Chicos, por favor, máxima concentración, ¿eh? Arranca el partido. Bueno, Ari, cuando podamos, vemos los mazos también. Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Y eso que yo no estoy jugando. Metiendo cañoncito con rueda, viene Ruby. Anda, seguida veremos los mazos ahí al ladito. Ahí al toque nos va a colocar la Ari de Fireball. Mirando ya terremoto. Ahí tenemos los mazos, chicos. Bueno, viene con bruja. He gastado bola de fuego, ha gastado veneno. Bien, la bruja también por parte de Ruby. Y se viene con minero. No van a haber grupos, no da. Va a ser un bracket, va a ser un bracket. Un bracket de los 12 mejores, ¿vale? Un bracket con los 4 mejores de cada región. No sé la cara de Rubén si me termina de convencer. También te lo voy a decir, ¿eh? A ver. Metiendo ya veneno para poder quitarse de medio el cañón y ese mortero. Va a pegar una. Bueno, a ver qué más tiene Ruby, ¿eh? Coloca los tapis esperando. No me termina de convencer, ¿eh? Lleva cementerio Ruby, ¿no? Bueno, asume daño Rubén. Y ahora digo para tratar, ¿eh? Sí, correcto. El primero de cada región, Gencito, como solemos hacer siempre, el que quede primero de cada región, va a estar en una ronda más avanzada. Le coloca la jaula en toda la cara. Atando ahora a ver si ese cañón con ruedas va a quedar vivo. Se queda vivo, viene con el terremoto. Le tiene que poner el paquetazo en la parte de arriba. El cementerio que viene ya cayendo. Cuidado porque está tratando de raspar. Baja también ese cañón con ruedas. Y viene con cementerio. A mí no me termina de convencer, pero veremos. Mete Miner, caballero, ladeado. Tiene que colocar ya los tapis. El cae Ruby Zález. Cuidado ese... terremoto que le viene tirando a Rubén. Bueno, le va a raspar un poco la torre, pero no sé si Rubén aprovecha. Rubén con calma, metiendo cañón con ruedas.
Partida bastante insa importante para meterse en la gran final del Winner Bracket. Viene con el cementerio, va a la carga Ruby, metiendo ya ese veneno, le va a poner el paquetazo en toda la cara arriba. Define bien, yo creo, Víctor, ¿eh? Le va a raspar bien esos Larry. Mira, mira, mira. Le rasparon bien los Larrys. Hay que defender ahora. Mete a la jaula del clan de Dark Angel. Coloca ya los tapis. Tira terremoto. Pegando también a la torre. Coloca el cañón con ruedas. Tiene que tratar de defender ese también mortero para que no pegue. Le mete ahí los duendes. Tratando de defender. Qué bien Víctor defendiendo el mortero, Qué bien Víctor defendiendo ese mortero. Le tiene que colocar el caballero Ruby. Está la partida complicadísima, Oh, calma, ya viene colocando ya la bruja. Metiendo veneno Rubén, tratando de raspar los daños, los tapis. Para quitarse bien ese mortero, le viene rotando ya el terremoto. Hay predict, hay predict, hay predict. Viene ahora tratando de defender el minero, le vuelve a meter, se viene con el cementerio. Va a la carga, a ver esta. Le pone el paquete, viene arriba, le trata de poner la bruja. Tratando de raspar, le está poniendo absolutamente todo. Le va a poner esa bola de nieve para poder raspar. Cuidado al cerdito que también le venía raspando. Espera, espera, porque estaba raspando y haciendo bastante daño a la torre. Le vuelve a colocar los tapis, vuelve a empezar. Mete ya la reina. Le coloca esa reina al puente. El príncipe lo va a terminar defendiendo. Mete ya cañón con ruedas. Mortero, jaula, el nuevo amadísimo. Activa ya la habilidad de la reina para poder defender. Viene el Arqueña. Uy, el segundo cañón. Ya se pone complicado esto. Le pone la bola de nieve. Espera, espera, ya va a ser GG, Esto creo que puede ser GG. Le va a poner el minero a la parte de atrás. Le va a quedar una Rubén, Le queda una. Le va a quedar esta Rubén, Metiendo a la bruja, sacando los cerditos. Se ve con el cementerio. Es ahora nunca. Le va a poner ese paquete para defender. Le va a tirar la bola de nieve, chicos. Va a ser partida para el portugués. 2-1 de Víctor. Mandan al loser bracket al crack de Rubizales. Bueno, pues chicos, pues muy bien jugado por parte de Víctor. Y nos manda al loser bracket a Rubizales. Y tenemos final del winner bracket. Mohamed Light contra Víctor. Final del winner. Y creo que tenemos que ver a Rubén contra Mr. Fran, ¿Sí? Tiene que jugar Mohamed Light contra Víctor. Lo vas a ver en el día de hoy, ¿vale? Mohamed, Víctor ya están en las finales del mundo, clasificados los dos, ¿vale? Vamos a ver ese loser bracket. Todo lo vais a ver hoy, Repito, el bracket se ve completo en el día de hoy.